Hello, Janet. How are you? Hi, teacher. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, Gerardo. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good Fine. And you? evening. Okay, I'm doing fine too. Nice to see you. And Mr. Vasquez, how are you? I'm fine. Excellent. Nice to see you. Thank you. And you? I'm doing fine too. Thank you very much. Thank you for asking. Hello, Sandra. How are you? Hello, teacher. Good, fine. Good. Excellent. I'm glad to see you. And Loida, how are you? Good evening. I am very good. Thank you very much. You're How are welcome. you? You're welcome. I'm doing fine. Thank you for asking too. And Yenny, how are you today? Good evening. Good. Good evening. Excellent. Excellent. Nice to see you. And I have Enrique. Hi, good evening. Okay. Gerardo Rivera levantó la mano. Yes. Teacher, one question. Yes. Ayer vimos la palabra bicycle, Bicycle, sí. pero normalmente yo la he visto escrita y la veo en el medio como bike. Ajá, sí. ¿Hay alguna diferencia o las dos se pueden tratar? No, es que Esa me quedó la duda. bike es una forma corta de decir, como cuando decimos refrigerator, podemos decir fridge. Rich. Fridge, ajá. Okay. Entonces, pero se refiere a lo mismo. Como nosotros en español tenemos refrigerador y refri, Refri. entonces se está refiriendo a la misma cosa. En bike, Okay. se está refiriendo a la misma bicycle. Buena Nice. Okay. pregunta. Gracias por preguntar. Hello, Silvia Luna, how are you? Hello, teacher. How are you? I am fine. You? Anyway, I'm doing very, very well. Thank you for asking. Welcome to your class. Thank you, teacher. Okay, and Sarah Argueta, how are you? I'm fine. And you, teacher? Excellent. Why are you so serious? Is everything okay? Yes, Sarah, is everything okay? Okay. I think everything is okay. Maybell Franco, I like your name, Maybell. That's a very unusual name, Maybell. Thanks. Where Maybell come from? ¿De dónde es Maybell? El nombre. Maybell. Okay. Hello. Hello. Where Mabel come from? ¿De dónde es Mabel? I live in Lopango. El name. ¿No sabe de dónde viene su nombre? Oh. Mi papá me dijeron que venía de Italia. Italia, oh, tú se morta, mi vida mía. Okay. Patricia Guzmán, how are you today? Nice to see you. Where were you yesterday? Hello, good night. Good Good evening. evening. Good evening. Yes. Where were you yesterday? Los pronombres. No, no, ¿dónde estabas ayer? No te vi. Ah, es que me prestó no, el teléfono que yo tenía no tiene la cámara y ahorita estoy con otro teléfono. Oh my goodness. Ese teléfono se Sí, ve ahorita bien. sea. Se ve bien porque Ah, tú te ves okay. bien. Yes. Thank You're welcome. Okay, and Sonia Cañas, how are you? Hi, teacher. Fine. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. It looks like you look very fresh. Me? Yes, you look very My fresh. Very fresh.
Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Welcome, everybody. Remember, I have to remind you guys that your camera have to be on all the time. So I can see you, and in case the Insta4 do an audit the video, they can see your face. All right? Okay, and this is for Enrique, okay. Maradiaga, Ronaldo Gutierrez, Elizabeth Gomez, Adonai Gutierrez, and Silvia Luna. Okay? Okay, very good. Thank you very much. There we go. Now I can see you. If I can see you can see me. And if I can see you, Insta4 will be able to see you. So we're going to start our class today. Welcome to your English class. It is our second English class that we are having. And I'm so glad. Yesterday, it was a good day. It was a good night. We learned something. Vamos a hacer un review de lo que aprendimos ayer. Gerardo, ¿de qué estuvimos hablando ayer? En los posesivos. Yes, posesivos. Pronombres y las formas del verbo to be. Las formas del verbo to be. Y Luis, Hernán, ¿cuáles son las formas del verbo to be que vimos ayer? Am, is, are. And are, yes. ¿Y la, el sonido de la U, cuál era, Loida? Why? ¿El sonido de la U? ¿Cuál era el sonido de la U? De la letra U. U, yes. Why? Why? Why, de la U. Ok. Ah, ya me confundí. Ok, vamos a ver, Silvia Luna. ¿Cuál es el sonido de la U? U. El sonido U. De la, el sonido de la U que aprendimos ayer, ¿cuál es? Silvia. Luna. U. U, okay. U. I'm going to share the screen. And entonces quiere decir que si el sonido, si ese es el sonido, acuérdense del sonido, no el nombre, quiere decir que esta palabra se escribe, se dice yup. Ah. De la letra U. Es y esta se dice, esta se dice umbrella. Umbrella, porque el sonido es U. No, ¿verdad que no es umbrella? Ni es no, es yup. Umbrella. Entonces, ¿cuál es el sonido de la U? A. A. Es que me confundió cuando dijo U. Pero la, es A. La letra U. Cada, vamos a hacer un review otra vez. Cada okay. letra tiene un sonido y tiene un nombre. El nombre de esta letra es U. Ese es el nombre, U. Pero el sonido, el sonido es A. A. Ya, A. Ese es el sonido de ella. Entonces, cada letra tiene un sonido y tiene un nombre. Por ejemplo, vimos también el nombre de ella. ¿Cuál es el nombre de ella? Why? Why es el sonido de ella. Why, ¿verdad? Why. 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 Es el sonido de ella, el nombre de ella. Pero el sonido, dijimos que era, Gerardo. Why. Ah, es el sonido de ella. Es el sonido. Y. Y era. Porque dijimos que esta se decía yesterday, no why yesterday, right? No es yesterday, sino que era yesterday. Aprendimos que el sonido de esta es I y el nombre es why. Por cada letra siempre hay un sonido y un nombre. Y dijimos que los nombres los ocupábamos para deletrear. Por ejemplo, my name is Vidal. So, si me dicen que lo deletree, how do you spell your name? I say V-I-D-A-L. Ahí digo los nombres de las letras. ¿Me pueden apagar el micrófono? Porque escucho gente ahí atrás. Gracias, Gerardo. Gracias. Ok. So, entonces, eso es lo que vimos ayer. ¿Y cuáles fueran los pronombres que vimos ayer? Sandra Acevedo. I, she, he, it, we, they, you.
Okay, I. She. He. He. It. 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 Uh-huh. We. Perdón, es que está un niño ahí gritando. Okay, dijo I, she, sorry, he. Sorry. That's okay. I, she, he, it. We. We. Uh-huh. They. They. Okay. You. You. Okay. Y el you singular. Y el you singular, ok. So, entonces, no están en orden, ¿verdad? Entonces, después del I es el you, que es la segunda persona. Y después del we es el you, que es la segunda persona plural. ¿Ya? Entonces, de estos tenemos los plurales, los singulares, que son I, you, he, she, it. Son los singulares, los primera, segunda y tercera persona singular. Y tenemos primera, segunda y tercera persona plural, ¿ya? Este we es el primera persona, you segunda persona y they tercera persona. Esto nos va a servir después cuando estemos verificando primeras personas y segundas personas plurales y singulares, ¿ok? Entonces, ¿y el posesivo para el I cuál es, Janet? My. My, gracias, thank you very much. Y Jenny, el posesivo para you. Your. Your. Yes, your. Okay, thank you very much. Y el posesivo para el she, Gerardo. Estos tenemos que tener de memoria, Gerardo. Her. Her, yes. Estos tenemos que tener aprendidos de memoria. Ok, si no los tenemos de memoria, quiere decir que cuando tengamos una conversación, no vamos a poder señalar los posesivos de la tercera persona. Y para el he, Silvia, ¿cuál sería el posesivo? Prenda el micrófono, Silvia, por favor. Ok, his. His, yes, muy bien, excelente, estamos bien ahí. Y Luis Hernández, ¿cuál es para el it? It's. It's, yes, it's. Muy bien. Y para el we, Loida. Our. Our, muy bien, excelente, our. Ok, y para, ¿es el you, Ronaldo? No tiene el micrófono prendido, Ronaldo. Your, yes, muy bien, your. Y para este, Patricia, ¿cuál sería para el they, el posesivo? There. There, sí, ¿se acuerdan que dijimos que aunque se escribía there, se pronunciaba como there, ¿ya? Muy bien, excelente. Eso es lo que prácticamente era el objetivo de ayer, aprenderse los pronombres, los posesivos y lo del verbo to be que dijo el señor Hernán, que era am, is, and are. ¿Ya? Eso era prácticamente lo de ayer. Si eso lo tenemos bien claro, el objetivo de ayer pues se cumplió. ¿Ok? Hoy vamos, si no hay ninguna pregunta de la plataforma, ¿alguna pregunta de la plataforma? ¿Alguien que tenga preguntas de la plataforma? ¿No? Yo, okay. Yo tengo, teacher. Ok. Yo he llegado hasta el ejercicio, bueno, el laboratorio 1.12. Ok. Y ahí lo que dice es que respondamos preguntas sobre nosotros. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo he puesto respuestas como yo considero que son, pero todas me parecen falsas. Espérate, hijo, ya voy. Todas me parecen falsas, chicas.
Perdón, teacher, yo también tengo ese problema y justamente en ese ejercicio estoy. Perdón, ya logré que dos me funcionen, las dos últimas, pero las dos primeras le pongo no, I'm not, yes, I am, pensando si la pregunta con you es en plural, le pongo yes, we are, no, we aren't, no, we're not, y siempre me da error, igual en la segunda pregunta. Okay. Igual, yo he probado de todo. Lo mismo a mí también. Yo tuve el mismo problema, pero lo superé, porque fíjense que arriba en la indicación decía que recordáramos que las respuestas tenían que ser completas, es decir, no quedarnos solo con... Sí. Es decir, no quedarnos solo I am, sino que I am from Italy, por ejemplo. No me acuerdo exactamente. Sí, Italy, ajá. Bien. Ah, okay. Uh-huh. Entonces no, hay que completar toda la frase salió exactamente igual como es la pregunta y ahí ya se lo pone en web. Ok. Ah, ok. Excelente, gracias. Lo que pasa es que va justo después de la clase de las respuestas cortas de... Uh-huh. Yes, no questions, uh-huh, y respuestas cortas. Entonces, las dos últimas a mí me funcionaron poniendo las cortas. Yes, it uh-huh is, y yes, we are. We are. Uh-huh. Sí, a mí también me funcionó, pero yo probé haciéndolo así y al final... La forma de... Sí. Okay. Sí. Entonces, vamos a probar excelente eso. Excelente tip, gracias. Muchas gracias. Bien, excelente. Bueno, entonces... Vamos a, si quieren, vamos a, lo hacemos todos juntos o esperamos, favor, o esperamos que lo hagan y lo hacemos un review mañana. ¿Quieren trabajar en ello o trabajamos todos juntos ahorita, como ustedes decidan? Sería bueno, teacher, trabajar todos juntos porque igual a mí me dio el mismo problema. Y okay, lo hice quizás unas tres veces. Bueno, lo, a lo y que me... lo más, yo lo hice más. A mí también, sí, teacher, me sí, dio sí el problema. A los que ya lo hicieron y no les ha trabajado, les va a servir, pero a los que no han llegado allí, es, lo van a ver y ya no van a tratar de hacerlo, sino que lo van a ya solamente lo van a copiar, ya no van a tratar de entender, pero lo vamos a hacer todos juntos ahorita, ¿ok? Vamos a ver. El 1, 11 dijeron, ¿verdad? Este es... Yes or no question. Este es 11. ¿Este es lo que siguieron? ¿O el 12? Este. 12. 12, ok. Ese. Ok. Ese es el ingrato, ¿ah? Sí. Ese. Ok. Entonces vamos a ver. Hoy. Dice aquí, answer these exacto questions. Answer these questions about yourself. Acerca, acerca de usted, ¿verdad? Remember to give either, en este caso está dando la opción, either a complete affirmative or negative answer. Entonces, ya sea negativa o positiva, pero tiene que ser complete answer. Remember to place the period. Eso también puede dar problemas. Si no le ponen el period at the end, le puede dar problema. At the end of your sentence. Ok. Entonces, vamos a empezar con la primera. Are you from the United States? No, I'm not. No, I am not. No, I'm not. No, I'm not from the United States, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No, si usted pone no, I'm not, ¿qué es lo que va a pasar? Le vamos a poner no, I am not, ¿ya? Pero como dijo que diéramos completas, esa no es completa. No, I am not from the United States sería. ¿Sí? Si yo le pongo no, I'm not, lo vamos a dejar así, ¿ok? Para que veamos. Ahora dice, is your teacher from Canada? No, no, consulta, not teacher. Yes, señor. ¿Quién dijo consulta? Patricia. Ok, Patricia. Yes, por favor. Y si yo, porque yo lo hice contractado. I am. Uh-huh. I am. I'm. Y ahí me salió malo. I'm. Así le puse, no. Así, okay, no, no. I'm not. Uh-huh. Ok, probamos así. Porque acuérdense. Y luego puse from... Y no me lo tomó bien. No, porque aquí dice, responda complete affirmative or negative answer. Ok, esto sería complete. Ok, entonces estamos probando la forma, ¿verdad? Lo que le digo. La vimos que era completa de una forma, pero esta forma no va a trabajar porque esto no es completo. No, I am not.
No es completo. Ahora vamos a ver. Is your teacher from Canada? ¿Y usted dice? No, he's not. No, he's not. No, he's not. ¿O y si es positivo? Yes, he is from Canada. From Canada. Yeah, yes, porque aquí dice, o ya sea positiva o negativa, no importa, pero las dos formas tienen que ser completas. Por ejemplo, aquí la respuesta, yes, she is from Canada. Si yo le pongo, yes, she is, ya esta ya no es completa. Me va a salir mal, ¿ya? Aunque sería, are you from Canada? Is she from Canada? Yes, she is. ¿Ya? Cuando estamos platicando puede ser así, pero estamos viendo a la persona. Pero cuando escribimos es diferente. Lo mismo vamos a ver hoy de las contracciones. Contraction, cuando estamos escribiendo, no podemos escribir contraction porque la gente no nos está viendo. Cuando estamos hablando, sí, podemos usar las contractions, como por ejemplo, isn't, aren't, am not, esas las podemos usar, pero cuando estamos escribiendo, no. Ahora esta, la tercera, pero, dice, is your no, perdón. Pero no sería yes, he is, porque este. Yo lo entiendo como lo están preguntando directamente a mí, y el pronombre sería mi profesor, ¿verdad? Entonces sería sí, he. Ajá. Sí, le podemos cambiar aquí de he a she, o sea, esto no haría ninguna diferencia. Porque si es he o she, lo que andan buscando ellos aquí lo que preguntan es, remember to give either a complete affirmative or negative answer. No se fijan si es he o she, sino que lo que están viendo que sea complete answer. Y aunque esta sea he, no es it's not a complete answer. ¿Sí? Esta va a salir mal, porque no es a complete answer. Solo para que ustedes vean cómo es que trabaja el sistema. Ahora, is your English class in the morning? ¿Cuál sería la respuesta? A mí me funcionó solamente poniéndole no, it isn't. No, it isn't. ¿Por qué no, it isn't? Because it's not in the morning. Porque it está refiriéndose a la English class. Yes. Yeah? Es el pronombre de it. No, it isn't. In the morning. Oh, yes, it is in the morning. Well, ya sea positivo o negativo, cualquiera de las dos trabaja, ¿ya? Y en esta, ¿cuál es? Are you and your best friend the same age? Puede ser, yes, we are. Yes, we are. Yes, the same age. O no, we aren't. Ya sea positivo o negativo, pero complete sentence. Yes, we are. O no, we aren't the same age. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo esto ya sabemos que no las que están así no tienen que trabajar porque las instrucciones aquí son complete affirmative o negative answer, ¿ya? Entonces la vamos a submit y nos va a decir la mitad está mala. La que pusimos completas, yes, it is in the morning, yes, we are the same age, están bien, pero las que pusimos aquí de yes, he is, no, I am not, even though you can say yes, pero es la correcta porque no, I am not from the United States, yes, I am not, pero como estaba diciendo que tenía que ser completa, entonces la toma como mala, pero ¿qué si nosotros le ponemos lo completo? ¿Cuál sería lo completo aquí? Nancy? No, I am not. No, I am. I am not. I am not from the United States. From the. 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 The no existe, okay? United States. States. Yeah. No, I am not from the United States. Yeah. Entonces. ¿Será esta una completa answer? No, I am not from the United States. Si eso me están preguntando, let's submit it. No la agarró correcta. Vamos a ver, ella dice que la había hecho así. No, I am not from the United States.
No la agarró tampoco. Tiene que ponerle el punto, teacher, creo. No, I'm not from the United States. Tiene dos puntos tenía. Ajá. Tenía dos puntos, entonces por eso es que no la aceptaba. No sabe si la aceptó ahora. Entonces la aceptó. ¿Qué es lo que pasaba? El punto que tenía al final, y eso me puede crear un error. O sea, cualquier cosa les puede crear un error. Sí, o no la pongo con punto. A ver qué pasa. Submit. No la puse con punto, pero está correcta, ¿verdad? Y me la tomó incorrecta. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Si no le pongo el punto o si pongo contracciones donde no tienen que ir, entonces no me la toma correcta. Ya sabemos que el punto era el que me estaba dando problemas ahí. Ahora vamos a ver. Is your teacher from Canada? ¿Está esta correcta? No, porque está corta. Entonces, ¿qué es lo que le falta ahí, Oscar Aguilar? El complemento. ¿Cuál sería? Sería, yes, he is in from Canada. Yes, he is in from Canada. From Canada, así. Vamos a ponerle minúscula, Canadá. ¿Así está bien? Yes. Ok. Vamos a probar esta. Ya sabemos que aquí hay algo equivocado, ¿verdad, Nancy? Ya sabemos que aquí también hay algo equivocado. Entonces vamos a ver qué dice esta. Oh, ya la tengo correcta. No, me dice que está mala. Vengo y la reviso. Ok, ¿qué es lo malo que tenemos aquí, a Sonia? Yes, he is in from Canada. Yes, he is from Canada. Es posible la C, tal vez. La toma mayúscula. Ok, muy bien. Eso sería una, sí. Ok. Y probar con quitar el punto, tal vez. No sé. ¿Cuál punto? Bueno, sería de probar con la C ahorita. O sea, no es de probar ni nada, sino que de ver qué es lo que está malo. Supimos que Canadá. Sí, se escribía totalmente, estaba malo, porque Canadá es con mayúscula, ¿ya? Mayúscula. Pero aquí hay algo más que no se ve bien. In, quitar el in. Yes, el in. Es el in, no. Yes, he is from Canada, ¿bien? Ahí se ve bien. Ahora, lo único que pasaría es que si este es she or he, ¿verdad? Pero como no nos dice nada ahí, vamos a ver que lo que dice aquí. ¿Yeah? No le gustó. Entonces, ¿qué será? ¿Qué sería she? ¿Qué quiere? She. Okay. She. She is from Canada. ¿Yeah? ¿Le gustó she? Entonces, yes. no es que esto estaba malo, ¿ya? No es que esto estaba malo, estaba bien. Pero como la respuesta que tiene el sistema no era he, sino que es she, aunque la oración está buena y está completa, porque eso es lo que pedí ahí, el requirement era aquí, to give either complete affirmative or negative. Aquí le dimos affirmative, pero le pusimos he en vez de she. Cuando le cambiamos a she, y dijo, ok, eso es lo que me gusta, y está bien la respuesta. Y ahora tenemos 25 out of 25. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado, Loida? ¿Qué vimos, qué aprendimos aquí en este ejemplo? Que puntos, mayúsculas, contracciones y gender, ¿verdad? Gender, o sea, perdón, si es punto final, punto el final, género, el género, mayúsculas, y que todo vaya bien escrito, y las contracciones, ¿no? Contracción, yes. Entonces, eso es lo que tienen que buscar cuando usted, pero eso está bueno, esto está bien, esto, no, ¿qué es lo que pasa? Busque puntos, busque mayúsculas, busque extra words, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos una extra word que era el in. Busquemos ese tipo de fallas. Y así, si aprobamos todo, entonces ahí está el teacher para que les ayude en lo que ustedes quieran. Tenemos el WhatsApp y escriban ahí en WhatsApp, teacher, esta pregunta no la entiendo, o esta, estoy poniendo esta respuesta y no me la agarra. Entonces, lo resolvemos, ¿ok? ¿Estamos bien? Gracias. Sí, gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Porque la primera, sí, teacher, yes.
primera pregunta, si la agarró contractada. Esta. Así es como, ¿sí? Así es como la ellos, from... así es como ellos la tienen en la respuesta. Acuérdense que esto la comparamos con otra respuesta que ya está ahí. Entonces, si ellos la tuvieran aquí, si ellos la tuvieran de esta manera, ¿ya? Es en la base de datos, entonces estuviera bien. Esta está bien escrita, ¿ya? Porque esa es la forma como le escribe. Y aquí no pide contractada. Si se fija, aquí no dice. No dice contractions. No dice nada. Completa. Sí, dice completa. Ajá, por entonces, eso, pregunta. Asumo de que esto es completo, pero la respuesta que pusieron ellos en la base de datos la pusieron de esta forma. La pusieron contractada. Entonces, cuando la computadora compara la respuesta suya con la respuesta que tiene, dice, está mala. ¿Sí? Porque no es una persona que la está corrigiendo, sino que es la computadora que está comparando lo que usted da con lo que la computadora tiene. No es que usted esté haciendo algo malo. Okay. Es la respuesta. Yeah. Okay. Entonces se vale colocar las contracciones. Se vale cuando no le agarra la forma larga. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de decir, es que pruebe usted, si dice no contraccione, pero pruebe usted si la contracción le trabaja, es porque la base de datos tiene una contracción ahí. ¿Ya? Y se puso contractada en vez de ponerla en la forma larga. Pero no es que usted esté haciendo algo equivocado, como en este caso acabamos de ver que, ok, no estaba yo haciendo nada equivocado, sino que la base de datos está de esa forma. ¿Ok? ¿Estamos ahí bien o no? ¿O ya los enojé? Sí, perfecto, gracias, teacher. ¿Ya los enojé? Todavía no. A mí me funcionó poniendo la respuesta completa, el I am. Ok, ya se da cuenta. Ahorita entonces, lo completé y me sí. funcionó. Ajá. Entonces se da cuenta. Entonces esto lo está comparando con el mío y dice, porque si yo le pongo I am, ya vieron que no trabaja, ¿ya? Menos con dos M, ¿verdad? Le pongo I am. Esta, ¿ve? Me trabajó esta vez, mire, ¿ve? ¿Sí? Y acabamos de ver que no trabajaba. Entonces, no es que usted esté haciendo algo malo, sino que la base de datos que está, la compara, no sé cuántas bases de datos hay, y la compara con una y no está bien. La compara con otra y ya está bien. Así es que ahí está la respuesta. ¿Ok? Excelente okay. pregunta. Alex, Alexander Asensio. Raúl, Alexander Asensio, levantaron la mano. Sí, disculpe, teacher, una sí. pregunta. ¿Tenemos un número ilimitado de intentos o hay un límite? No, no hay un límite. No, no hay límite. Usted puede contestar las veces que usted quiera. Bueno, gracias. Ok, excelente. Bueno, gracias. Excelente, buenas preguntas. Ok, muy bien. Entonces, gracias por la pregunta, Janet. Nos ayudó bastante. Ok. Entonces, vamos a ver las WH questions. WH questions. ¿Alguien me puede decir qué son esas WH questions? ¿Preguntas? Son preguntas, ok. Uh-huh. Y usualmente, ¿a dónde se coloca la WH question? ¿Sí, Loida? ¿Son todas las preguntas que comienzan con la letra W o W? W. Como what, where. Ok, who, muy bien. Y, what. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve la palabra what? Voy a compartir pantalla para poder explicar eso. Ok, vamos a borrar esto y vamos a poner una cajita aquí. Y vamos a poner la palabra what. Ok, ¿para qué nos sirve esta, Stephanie? ¿Qué es lo que buscamos? Para saber, bueno, en español significa qué o cuál, creo. Ok, ¿y para qué uso esa palabra?
Information. Information. Eso es lo que ando buscando yo, ¿verdad? Entonces, el what se usa para encontrar información. Por ejemplo, cuando decimos, what is your name? Yes? What is your name? Y siempre le ponemos la question mark at the end. Eso se llama question, question mark. Ese signo al final, este, se llama question mark. Yeah. Ok, entonces la WH question, en este caso la what, la usamos nosotros para encontrar información de algo. Por ejemplo, Nancy, ¿le gusta la música? Yes, teacher, I love it. Ok, I love music. I love music. Me encanta la música. I love music. Nancy dice, Nancy said, I love music. ¿Yeah? Eso es lo que ella dijo, ¿verdad? Entonces, es una afirmativa. Ahora, vamos a usar una W, la what, para encontrar información acerca de lo que acaba de decir Nancy. Y le decimos nosotros, What kind of music do you like? ¿Sí? Entonces, ¿para qué estoy usando la what? Para encontrar información acerca de qué, Luis. De qué tipo de música le gusta. Exacto. Sí, yo no puedo decir who. Oh, kind of music do you like, ¿verdad? No le puedo decir quién, porque el quién lo usamos para otra cosa, ya lo vamos a ver para qué lo usamos. Entonces, siempre que vamos a empezar una pregunta con what, andamos buscando información de cualquier cosa, ya sea de música o lo que sea. O si voy a ir al centro y yo sé que a Nancy le gusta la música, yo le digo, what kind of music do you want? Yes? Uh-huh. Yeah. Yes. Porque no quiero comprar cualquier música que a ella no le guste, ¿verdad? Que no le encante. Un artista que no le encante. Entonces, yo tengo que asegurarme de que ella, le voy a traer algo que a ella le guste. Entonces, para encontrar esa información, yo digo, Nancy, what I'm going to go to the, you know, downtown and, what kind of music do you want? ¿Sí? Entonces, el what lo usamos para información, para encontrar información, ya sea de una persona, de un lugar o de una cosa. El what. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Lo hemos usado en bastantes ocasiones, pero a veces lo usamos sin saber para qué lo estamos usando y por eso es que lo usamos mal. Esta noche estamos viendo que el what lo voy a usar para encontrar información. Ahora, Jenny, el which, ¿para qué usa el which, Jenny? ¿O para qué lo usa usted el which? Es para preguntar. ¿Jenny? Sí, para preguntar cuál. Para preguntar cuál. Entonces, ¿para qué uso el which, Loida? Perdón, para obtener también información sobre cuáles cosas algo. Es decir, puedo preguntar, which, favorite fruits, color? No es tan fácil, ¿verdad? Ya cuando ponemos which a pensar, fruits are there in the table, for example. Okay, fíjese que no. Lo usamos tantas veces que a veces lo usamos ya por inercia, ¿verdad? Pero hoy lo estamos viendo detalladamente para qué lo usamos. ¿Y cuál color me dijo que lo podemos usar para encontrar cuál color o para saber cuál color me gusta? Which favorite color, black or red? Sí, eso es, sería what favorite color, porque quiero encontrar la información de ese color. What favorite color sería... ¿Cuál es el color favorito tuyo? Porque yo quiero saber información. Pero en este caso, el which lo usamos en otro sentido. Patricia Guzmán, ¿quiere usted opinar para qué usamos el which?
Sinceramente, teacher, no, no lo sé. Quiero aprender. No, no sé para qué se puede usar. ¿Nunca lo ha usado el witch? No. No. Ok, yo sí. Perdón, teacher. Se usa para cosas. Sí, señorita. Sí, yo recuerdo que nos dijeron en alguna clase, no sé si estoy bien o mal, de que se tienen dos cosas. Entonces se pregunta cuál de estas dos cosas quieres. Por ejemplo, no sé. Exacto. ¿Sí? Opciones. Opciones. El which lo voy a usar siempre que tengo la opción entre dos cosas. Fíjese que es bien diferente a que cuál color te gusta, porque ahí no sabemos cuántos colores hay. Ahí no puedo usar el which, tengo que decir what colors do you like, porque son más de dos. Solo cuando tengo dos opciones, entonces puedo usar el which. Por ejemplo, we're going out for dinner tonight. We have pizza and hamburgers. Which one do you want? ¿Sí? Tengo pizza y hamburguesas. ¿Cuál de ellas quieres? Entonces, cuando hay dos opciones, yo uso el which. En este caso, which, si tenemos, ¿cuántos? Yes. Mm-hmm. Entonces, I have two pens. See, two pens. One is red, and the other one is blue. Aquí viene la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál sería, cómo formularía la pregunta, Nancy? Okay, which color? Which is your, podría ser, which is your pen? Which color do you want? Yeah, which color do you want? ¿Cuál color quieres? Tengo dos lapiceros, uno es rojo y uno es azul. Which color do you want? Yeah, I want the red one. Oh, I want the blue one. ¿Sí? Son dos colores. Entonces, siempre que tenemos dos opciones, ahí escogemos uno de ellos. Entonces, el which one lo usamos para eso, para la opción entre dos cosas. El which. Lo que dijo la señorita, que ese en otra clase le había dicho que era para las opciones de dos colores. Y eso es. Eso es correcto. Ok. Teacher. Sí, caballero. Pues, si ahí en este sea other one, solo se pudiera poner other. ¿Cómo? Si es necesario other one. Es necesario el other one, yes. Ajá. Other one. El uno otro. Si lo traducimos, diría el uno otro. Which one? Por ejemplo, no le puedo poner which pen do you want? Which one? Do you want, que me estoy refiriendo al pen, which one, cuál lápiz quieres. Good, thank you. Mm-hmm. You're welcome. Ok, entonces ya vimos que el which es para opción entre dos cosas, el what es para encontrar información y el who, ¿para qué lo usamos, Sonia? Sonia Cañas. Who, sí. Who sería lugar para cosas. No estoy segura. Ok, muy bien. Excelente, está bien, no hay problema. ¿Alguien más contestó? Para personas, para who, para ¿quién es? Para ¿quién es ella? Para personas. Solamente. Para personas, lo usamos solamente cuando queremos saber de quién o a quién nos podemos estar refiriendo, ¿ok?
Por ejemplo, sí, usamos who wants apple. Yeah, who wants apple? Yeah, who wants apple? Mm. Yeah, ¿quién quiere manzana? Apple es manzana. ¿Quién quiere manzana? Who wants apple? Yeah. Y como estamos refiriendo a una persona, por eso es que este va en tercera persona. Le ponemos el S, who wants. Si lo pongo así, está mal escrito, who wants apple. Porque el who se refiere a una persona, a una tercera persona. Y cuando los verbos, cuando van en tercera persona, siempre tiene que agregarles la S. Who wants apple? ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, ese es el más fácil. Who lo usamos solamente para personas. ¿Ya? No, no, no puedo usarlo yo para cosas ni animales, aunque a veces las personas lo usan para animales. Cuando tienen una mascota que lo consideran parte de la familia, le ponen nombre, le ponen cualquier nombre y le dice, whose dog is this? ¿De quién es este dog? ¿Ok? Entonces, el who lo usamos para... Una saber, pregunta, sí, caballero. Una pregunta. Sí. ¿Me podría repetir el uso de la S que puso en la palabra one? Oh, sí, 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 sí. Los verbos, las terceras personas singulares, ¿se acuerdan que estaba hablando yo al principio? Son he, she, and it. ¿Sí? Estos son los pronombres singulares de tercera persona. He, she, and it. Entonces, esto, por ejemplo, I want an apple. I want an apple. You, cuando se conjuga un verbo, you want an apple. Y a la tercera persona, yo no puedo poner she want an apple, porque sería gramaticalmente incorrecto. Gramaticalmente sería incorrecto. Gracias. Entonces, el verbo en la tercera persona singular siempre se le pone una S. Entonces sería, she wants an apple. Por eso es que aquí le pongo una S, porque este who estoy preguntando de una tercera persona. Who wants an apple? She. Yes. Entonces, por eso es que le pongo esta S aquí como tercera persona, como she o he. ¿Ok? Entonces, todos los verbos... Eso sí. Siempre que vaya en tercera persona, los verbos va a ser, se va a usar en esa forma. Siempre le va a poner la S, correcto, sí. Siempre. Perfecto. Okay. Perfecto, gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Si no, no se puede expandir esto. Ok, so, who siempre lo vamos a usar para personas. Ahora vamos a ver el where. Perdón, ¿escuché a alguien ahí? ¿Otra pregunta? No. Ok. El where. Yes, here. Ok, ok. Sí. La pregunta es, ¿en cuándo puedo usar which one y cuándo solo which? Porque veo que usó which one en lo de, creo, which one. Bueno, esa es la pregunta en sí. El which one es el que tiene que usar. El which es cortado. Which one. Pues el one es un pronombre que estoy usando yo para referirme. Por ejemplo, I have two cards. I have a Toyota and I have a Datsun. Entonces yo le digo, la pregunta sería, which car do you want? ¿Ya? Entonces ahí repetí el carro, ¿verdad? Dije carro, pero yo puedo decir, which one do you want? Entonces el one está haciendo referencia a qué? Al auto, o sea que al auto. A la primera cosa. Yes, a lo estoy reemplazando. Se usa como un pronombre. ¿Ok? Entendido, gracias. Gracias, gracias a ti por tu pregunta. Ok, where. ¿Para qué usamos el where, Sara? ¿O para qué lo usa usted el where? Para saber lugar. Dónde está un sitio. Perfecto, para lugar. Yes, ¿dónde queda un lugar? Sí, ajá. Para lugar. Where does Sarah
Sarah live? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es, ¿de qué estoy preguntando ahí? ¿Dónde vive? El lugar. Yo quiero saber el lugar, ¿sí? De Sarah. Where does Sarah live? O si digo yo, Sonia, where do you live? I live in San Salvador. San Salvador. ¿Qué? Si ella me hubiera dicho, I live in a third calle poniente y fifth avenida sur. ¿Está correcto eso, Luis Hernández? Que esa respuesta a lo que yo le pregunté, where do you live? No. No, ¿por qué? Porque no le estoy preguntando por dónde. La dirección. Exacto, very good, exacto, very good. No le estoy preguntando the address. Este sería el address. ¿Ya? Yo quisiera, si quiera la address, ¿qué tipo de question usaría, Jenny? What is address? What is your address? Yes, very good. What is your address? Porque ya sería la información de ella, ¿verdad? Pero aquí yo nada más estoy preguntando el lugar donde vive. O sea, Ronald Gutierrez, where do you live? In Metapan City. Yes, I live in Metapan City. That's it. Es todo. No le estoy preguntando nada más. Si él ya me dice, mira, que vivo en esta calle, yo le dije, ok, and where is that? Ya le pregunté, ¿y dónde es eso? Oh, es en Metapan. Ok, so you live in Metapan. ¿Sí? Estamos viendo la diferencia entre una pregunta y otra pregunta. La vemos bien. Where? Lugar solamente. No dirección. What is your address? Yes. Ahí sí estoy preguntando la información. Pero where? Estoy preguntando de el lugar. Where Nancy Campos live. Yeah? Where do you live, Nancy? Nancy. Sorry. Mm-hmm. I live in Santa Lucía. I live in Santa Lucía. That's it. That's it. That's it. No dirección, no nada. So I live in Santa Lucía. Ok. Entonces, estamos bien. Está bien claro como el agua, ¿no? Como la chata. ¿Para qué se usan esas? Sí. Ok. Yes. Ahora, excelente. Ahora vamos a la next one. Es when. Ok, Oscar, ¿para qué uso el when? La pregunta when. When. ¿Cuándo? No sé si es cuando, teacher. I don't know. Ok, ¿para qué se usa la palabra when? Sí, when quiere decir cuándo, yes. Pero no sé si es para... de tiempo, entonces. Exacto. Es cuando yo quiero saber algo acerca del tiempo, ¿verdad? Eso es. La fecha. La fecha, excelente. When is your birthday? Yes. Yes. When are you leaving? Entonces, cuando quiero encontrar una fecha, un tiempo, entonces, entonces lo pregunto. Ok. ¿Cuándo es el mejor día para ir al mall? O a Metrocentro. The weekend. The weekend. Ok. Entonces, ¿cómo preguntaría? When are the best? ¿Qué? Time. To go. The to best go. ¿Qué? The to best go. ¿Qué? ¿Qué quiero saber yo? Day to go. Days. Day. Yes. Days. Best day. Yeah. To go to the mall. Very good. Yes. The mall. Thank you. When are the best days to go to the mall? ¿Sí? When, estoy preguntando por días, los días. Tiempo. Yes. Tiempo. When are the best days to go to the mall? So, entonces estoy preguntando por fechas
días, horas, minutos. Entonces el when lo usamos prácticamente para eso, para saber acerca del tiempo. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? And the last one que necesitamos ver, necesitamos saber es how. ¿Para qué usamos el how, Luis Hernández? Para... No, es así, no sé, teacher. Ok, muy bien. Nancy. Sería para preguntar cómo es. How es, quiere decir la, how quiere decir cómo. El edad. ¿Mm? Estado de ánimo o algo así. Algo así, más o menos, sí, sí. Jenny, ¿lo puede completar? Algo así, más o menos, ahí vamos. El how. No sé cómo me encuentro. Okay. How are you? Sí, ok, pero para que, Patricia. How? Patricia, ¿para qué usa el how? Solo me acuerdo que era para deletrear. How do you spell para deletrear? Ok, bueno, vamos a usar eso. Hola. Sí, sí. You can use how for describe something. Ok, the description of something. Sí, por ejemplo, Patricia dio la pauta, ¿verdad? ¿Para qué dijo que usaba el how, Patricia? Patricia Guzmán. An example to use this question, maybe we can say, how do you spell your name, for example. Ok, entonces. Para describir cómo. Como maneras. Como la manera o el camino de algo. Entonces es como para un proceso, ¿verdad? El how lo usamos para un proceso. How do you spell your name? ¿Ya? ¿Cómo es que tú deletreas tu nombre? Oh, A-V-I-D-A-L. ¿Yes? How do you make eggs? ¿Yes? How are you? ¿Cómo estás? Dime el proceso de cómo va tu vida. How are you doing? ¿Yes? ¿Cómo has estado últimamente? Yes. Oh. How old are you? How old are you? Yes. How old are you? How old? Entonces el how lo usamos para muchas cosas, pero mainly para un proceso de algo o algo que necesito completar. Para eso se usa el how. No lo usamos para preguntar quién, ni para dónde, ni para cuándo de tiempo, ni para la información que quiero saber, porque no estoy agarrando información, sino solamente quiero saber de un proceso, ¿ya? How old are you? Yes. ¿Cuántos años tienes? ¿Ya? Entonces, para eso usamos. Un ejemplo de eso sería, how many, si nosotros estamos en la universidad y queremos graduarnos o queremos estudiar para el test, decimos how many topics, ¿qué sería? Áreas. Temas. ¿Sí? Do you have to study for the test? Yeah. For the test. Okay. Ahí es donde usamos el how many times do you have to study for the test? O sea, ¿cuál es el proceso para ti para sacar una buena nota en el examen? Le estoy diciendo yo, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso para que tú saques unas buenas notas en tu examen? Ya, tengo que estudiar 25 topics. De esa es la forma como le pregunto. How many topics do you have to study for the test? ¿Sí? ¿Lo vemos eso o todavía no? Lo vemos claro como los chata. Yes. Ok. Entonces, ¿puedo borrar esto ya? ¿Lo copiaron ya? ¿Sí? Yes, teacher. Yes. Ok, yeah. Okay. Okay. Entonces, tuvimos un poco de más expandido el tópico de WH questions, ¿verdad? Estamos acostumbrados a solo aprenderlo y decir, ok, esto quiere decir esto, pero ahora lo vimos de un punto de vista diferente, una perspective, different point of view.
perspectiva quiere decir, se dice point of view en inglés. Entonces lo vimos from a different point of view, que lo vimos que en realidad sí, no lo habíamos entendido de esa forma, no lo habíamos tomado de esa forma. Y cuando tomamos las cosas así, entonces ya se nos abre más el entendimiento y vemos las cosas ya más claras. Así que espero que esto les sirva para ustedes en su, caminar y aprendizaje del inglés. Y si hay más cosas que necesitamos nosotros expandirlas, las vamos a expandir más, ¿ok? Para que usted hoy ya pueda subir, ver, ir a la plataforma y ver, ah, oh, ok, ya, yeah, ok, estoy preguntando de esto y esto y esto. Ya más abiertamente y más libremente, ¿ok? Gracias les doy a los que tienen las cámaras encendidas, porque en realidad es bueno para ustedes. Y los que no las encienden, pues por favor les pido que las enciendan, porque para que no les vaya a afectar después, ¿verdad? Entonces, ¿no hay alguna otra pregunta de la plataforma? Yo tengo una pregunta, teacher. ¿Quién es, caballero? Luis. Luis Hernández, sí, Luis. Sí, Luis, gracias. Para las clases en YouTube, ¿dónde las encontramos? Para verlas de nuevo. Yo les puedo enviar los enlaces, porque yo todas las noches subo las clases de YouTube, pero en el link que les mandaron para Zoom, ahí va incluido los links para las clases de YouTube también. No sé qué es ese link. Incluido el de WhatsApp, ¿verdad? Sí, también el de WhatsApp, se lo voy a compartir. Déjeme, aquí está. Este es el que ustedes reciben. Permítame. Aquí está. Vea, aquí dice el nombre de la clase y aquí están las URL conferences. Usted hace clic en este y ya lo lleva directamente a los videos de YouTube. Y el de WhatsApp, para unirse a WhatsApp, aquí está, dice grupo de WhatsApp. Ya usted hace clic aquí y ya se la une. Y para ver la lista de los videos de YouTube, usted hace clic en este. Esta dirección. ¿Ya? ¿Ok? Así es como usted los puede ver todos los videos. Si usted no asiste a una clase hoy en día, ya puede usted irse a ese link y ya puede ver los videos. Pero ahí voy a encontrar solo las suyas, ¿verdad? Son las mías, sí, correcto. Sí. ¿En ese link? Sí, las de nosotros, correcto, okay. Sí. Uh-huh. ¿Ok? ¿Y qué pasa si algún día no podemos estar en una clase? Usted puede ver nomás el video para que pueda ver de qué es lo que hablamos y si tiene alguna pregunta específica, nomás me llama, me manda un mensaje por WhatsApp y podemos hacer una video conference solo one to one. Usted conmigo, sí. Hacemos eso para que... Pero no tiene ninguna disminución, digamos, en la nota o en la decisión de aceptarnos en la otra, el otro curso, ¿no? Si usted tiene el 90% de la plataforma terminada y usted el miércoles, un día antes de que se termine el módulo, usted tiene todo terminado, el 90%, para mí, ¿verdad? Para ellos es 80%. Para mí, el 90%... Sí. Usted no va a tener ningún problema y que todas las veces usted se ha visto en los videos, ha tenido la cámara prendida y ellos cuando hacen editación dicen, ok, Loida Pineda quiere la beca para el próximo módulo, bien, y ven los videos. O si ella es Loida Pineda, sí, ahí está, no hay problema. Y aquí, ok, por eso les digo, es importante tener las cámaras prendidas, es importante, porque ahorita, por ejemplo, Sandro, sí, Cerrero, gracias. Ricardo Mancía, Jamie Guardado, no sé si están, ya, entonces no saben, pero sí, eso es todo, ok, y no hay problema. Sí, gracias. Yo estoy en la, pero no me estoy en la clase, cámara. Yo hasta las 9 salgo del trabajo, entonces como de esta escondida estoy viendo la clase. Ok. Entonces, ya. Yeah. Entonces, Ricardo Mancía. Ricardo Mancía. Sí, sí. Ok. Sí, es que yo igual, a las 9 salgo yo, entonces por eso es que no puedo activar la cámara por cualquier cosa. ¿Y Sandra dice cuál es el problema? ¿Yo? ¿Sí? Yo no me sirve la cámara, soy Jamie, ya, yeah, ok. ¿Y Sandra no está ahí?
Jim, entonces tengo Sam. Yes, teacher, yes. Aunque okay, tengo a Ricardo que está en el trabajo y Jamie guardado. Por algún caso me pregunta, yo ya sé qué responder. Mire, ¿y esa persona qué pasa? O esa persona tienen esto y esto. Ese es el problema, ¿ok? Gracias. Les agradezco mucho. Y si no hay ninguna pregunta. Gracias a usted. Dejo ir porque yo sé que tienen gracias. Que venir. Mañana vamos a ver las contracciones, que es bien importante para que ustedes sigan trabajando en la plataforma, ¿ok? Ok. Until okay. then, gracias. See you tomorrow. It was a pleasure being good with night. You. Okay, good night, everybody. See you tomorrow. Okay, ciao, ciao. Tomorrow. Ciao.